Comencem la roda de premsa. Fem per ordre d'arribada? Bueno, Sajito, l'equip arriba al millor moment de la temporada. Com s'està rodant això a nivell anímic? Sé que moltes vegades dius que ara és el més important, però com s'està rodant a nivell anímic en el vestidor i sobretot en el dia a dia? Bueno, el día a día ya he dicho que cuando perdíamos más también era un buen trabajo, pero luego llega el partido y algunas veces pues se hace lo mismo y otras veces algunos minutos no, un cuarto bien, un cuarto mal. Entonces lo que se trata es de ser más regulares y bueno, pues vamos a intentarlo cada día, con Bilbao también, como cada día. Sí, que el trabajo está siendo bueno y que algunas veces pues somos capaces de hacer lo mismo que hacemos en los entrenamientos, hacer un buen trabajo y se notan los partidos, aunque lógicamente pues es menos difícil contra los equipos de abajo que no contra los equipos de arriba. Bueno, pues es un jugador que tiene talento y bueno, pues se tiene que integrar en el equipo, aunque ya el otro día jugó unos minutos. Y bueno, pues todo esto también lleva su tiempo, que él pues conozca nuestra forma de defender, nuestra forma de atacar. Aunque al ser un jugador despierto, pues parece que va a ser menos difícil de lo que sería con otro que juegue más mecánicamente. La verdad es que están jugando muy bien. Si veis los partidos anteriores, hay muchas jugadas muy buenas, tienen un potencial muy bueno en ataque tirando de lejos y también pues, en las continuaciones dentro. Es decir, que es un equipo muy bien organizado. ¿Uriol cómo está? Bien. Bueno, pues no está entrenando. Yo, si ya no lo prevé, si esto ya lo prevé, tengo que prever yo también, ya voy de cráneo. Quiero decir que no, que cuando esté, pues está, sí, y ojalá pueda estar lo antes posible, aunque solo sea por su salud, ¿no? ¿En la misma línea hay alguna baja? Bueno, hemos tenido algún problema, aunque espero que hoy entrene con Maxi y un problema no muscular, sino de problema de los ojos, de que no veía bien. Ayer no entrenó, vamos a ver hoy si entrena. Sí, bueno, existen todas las dos posibilidades. Por una parte, que volvamos a estar peleando en los puestos de abajo. Y por otra parte, que sería la deseable, que podamos competir con los de arriba. Entonces, bueno, pues este partido de Bilbao pues puede marcar un poco esa línea en el corto plazo. En el medio plazo yo tengo plena confianza, en el corto plazo no tengo mucha confianza de que vayamos a estar en esa línea positiva porque lo tenemos que demostrar. Bueno, en aquel momento era un equipo más joven que el nuestro. El nuestro tiene jóvenes y veteranos y entonces eran solo jóvenes. Y es verdad que hicieron una progresión en el primer año que fue dura y difícil, pero salvándose de bajar. Y al año siguiente pues estuvimos con posibilidades de jugar las semifinales, a una canasta de jugar las semifinales de liga, ¿no? Lo que quiere decir que había habido un progreso. Entonces ese progreso también lo estamos teniendo nosotros y hace falta que continuemos, porque no es una cuestión de un mes sí y un mes no, sino de estar todo el tiempo mejorando. Y ya digo que tenemos que hacerlo bien en los entrenamientos, como generalmente lo hacemos,
y hacerlo bien en los partidos, que es un poco más difícil porque intervienen otras cosas, ¿no? Que no solamente un poco el ambiente externo también influye. En ese sentido, pues que el público esté con el equipo, pues es muy importante porque les ayuda a sentirse mejor. Bueno, en ese sentido, fíjate que cuando ha venido Jeremías, el día anterior no sabía nada que decir. Gestiones siempre puede haber miles, pero ¿qué quiere decir? Que no tengo ni la menor idea. Entonces, ya veremos si existiese alguna posibilidad o no, pero no estoy pensando básicamente en ella. Bueno, sí. Muchas gracias.